Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo antiestrés. Aquí estamos, noche de miércoles, mitad de la semana, vacaciones de invierno. Recién llego de la calle, esto es literal. Vengo de varios días de paseo. De hecho, hoy hice una videollamada que tenía ya agendada, que no podía cancelar. Medio caminando, medio en el subte, para no perder. Porque, bueno, había actividades, hay familia, hay vacaciones de invierno y no quería tampoco perderme los compromisos que tenía tomado. Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? El stream está funcionando bien, no toquemos nada, ¿eh? Toco madera, me toco el izquierdo, lo que sea necesario. No nombremos ningún expresidente fallecido, ningún club de Avellaneda, ningún periodista colorado de deportes. No nombremos nada para que todo siga funcionando de esta manera. Por lo menos la semana que viene ya vamos a estar más tranquilos, más relajados con ese tema, porque se vienen novedades, después vamos a estar compartiendo en las redes. Pero como verán, tenemos invitado el día de hoy, vamos a estar charlando con un genio grosso de la vida y hoy le podemos hacer a él la pregunta que hacemos todas las semanas, que siempre con Papo decimos, esta pregunta la tendríamos que tener pactada, nunca lo hacemos, pero con él yo sé que va a funcionar bien. Así que bueno, primero voy a saludar a mi amigo personal, el hombre de la mano vendada, pero de la sonrisa de oro, el señor Leandro Papoto. Buenas noches, Papo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches, David. Contento de estar acá. Al fin le podemos preguntar a un invitado, ¿no? Exacto. Y que nos responda lo que queremos. Ahora no nos responde lo que queremos, fuimos. Sí, aparte estamos haciendo toda la presentación. Estamos represionando, ¿viste? Sí, tal cual. No, pero yo estoy seguro, estoy tranquilo. ¿Viste? Cuando estás tranquilo que va a funcionar, es porque yo sé que va a responder correctamente. Buenas noches, señor Juan Pablo Cardoso, directamente desde Mar del Plata. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ahí explosiones, fuegos artificiales. Aplausos, sí, fuegos artificiales. Acá es todo con meta. Luego marinos aplaudiendo, sí. Obviamente. Todo día. Bien, ¿estás? ¿Cómo está el clima en Mar del Plata? Que hay una humedad terrible. ¿Cómo está ya el asunto? Bien, estos días estuvo más lindo. Con el tema del solcito ahí pegó bien. Estuvo una onda primavera de mentira. Y bien, nada, hoy estuvo un poco más fresquito. Pero bueno. Ya cuando hace frío en Mar del Plata, hace frío. Claro, frío, sí, allá no había más frío. No. Acá hace viste dos semanas, que se quejan. Unos días, bajo cero. Tipo. No. Y la humedad, tipo, te lo triplica. Tipo. Entonces, o sea, lo que hay en Mar del Plata es viento, entonces, viste, bien costera. Claro. Mamita, Pero es preciosa Mar del Plata. Mar del Plata siempre es linda. Yo te digo, yo me bancaría todo ese frío, todo ese viento, todo eso, ya con abrir la ventana y ver el mar, ver la playa. Yo soy fanático de Mar del Plata, Juan Pablo. Mi familia tiene departamento allá, así que todos mis veranos de toda mi vida fueron y son allá en Mar del Plata. Serán. Así que la amo esa ciudad, claro. Así que nada, me encantaría poder vivir allá. Una ciudad que jamás decepciona. Mar del Plata es esa ciudad que nunca decepciona. Preciosa. Que vos vas preciosa. Encima es linda todo el año. Sí. Todo el año. Porque la gente dice, bueno, vamos en verano, ¿viste? Pero te digo que vas a otra época del año que es más tranquila, obvio, que hay menos gente y es preciosa. Tenés de todo. Hay de todo. Y ya te digo, abrir la ventana y ver la costa o salir a pasear y ver el mar. Es, o sentir el es ruido. Impagable. Es impagable. La playa es hermosa. Y aparte la ciudad es muy tranquila, la verdad, se disfruta un montón. Y tenés de todo. Siempre digo lo mismo, Mar del Plata, no tenés días de playa, pero tenés de todo para entretenerte. No es como, viste, otra ciudad de costera que no te toca un día lindo y no tenés nada para hacer, ¿viste? Tenés de todo. Eso es hermoso. Bien, bien. Y le mandamos saludos, tenemos muchos conocidos. Está el amigo Cristian de Back Orgain, también de Mar del Plata. Tincho, que es de Miramar, Tincho. Ahí cerquita. Martín, que es de Miramar, que el otro, cuando fui las últimas vacaciones que fui para la costa, le caí en la casa. Así que imagínate. Saludos ahí para Cristian también. Y para Cristian de Bacor también. Que viene acá a hacer el levante. Vamos a cerrar con una noticia con respecto a Cristian de Bacor. En un ratito nada más, cuando estemos cerrando el stream, le vamos a comentar más al respecto. Pero bueno, estamos con el señor Juan Pablo Cardoso. Le vamos a hacer la pregunta, por supuesto. ¿Qué solés hacer los miércoles a la noche, Juan Pablo, si no estuvieras charlando con nosotros ahora en este momento? Mira, si hay antiestrés, estoy 100% seguro. Vamos. Es lo que todo lo que cumplí un objetivo en la vida. Tengo un corazón roto. Cumplí un objetivo en la vida. Hola, medio corazón, No, es un corazón roto, porque tengo el corazón fracturado. Plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, que alguien diga que ve tu antiestrés. Ese lo puedo tachar.
Tener un hijo también, ya lo tuve, tuve dos, así que me pasé. Así Así que que bueno, falta está. todo lo demás, Falta pero ya no no tengo el llega, que alguien mínimo. me el antiestrés. Pero bueno, Y ya. nada, y después, si no es antiestrés, generalmente hasta ahora también desarrollo un poco, ya comiendo. Bien, tipo Claro. laburado. Los DEP son muy laburadores, ¿eh? A la hora que De sea. nocturnos, laburadores Sí, nocturnos. son muy noctámbulos. Son. Muy noctámbulos. Pero bueno, Yo de algo. de noche no sé cómo estoy haciendo el antiestrés que te digo. Bueno, creo que De se nota. pedo. Creo que se nota en mi performance. Pero viste que Sí. ellos, viste, de noche es como que crean, Y viste. de Bueno, viste, los artistas noche. son así también. Sí, Los artistas. la compu anda mejor, viste, todo es mejor. Anda más rápido. Debe ser que hay menos ruido, la ciudad está más calmada, ¿no? Como se respira un aire de tranquilidad que el día no lo permite. Bueno, Claro. yo Claro, hoy, por ¿verdad? ejemplo, estos días, que vacaciones de invierno con chicos, ¿sabés lo que fue esta semana? Fue un loquero. De hecho, hoy fuimos a pasear, volví hace un ratito a las corridas. Así que nada, yo me imagino que la noche debe ser un momento. Pasa que yo la noche ya llego rendido y nada, Ya muerto, muerto. me desmayo. Aparte de otro tema que al laburar en la compu, como que es mejor aprovechar el día para hacer otras cosas, alguna Claro. actividad o algo, y después ya a la noche, como estás en la casa, ya le metes ahí el laburo. Claro, Ya estás más Capaz si tranquilo. laburás ya en otro lado, te movés y bueno, ya haces algo. Sí, ya llegas a tu Aprovechas casa mejor el día. muerto y extrañas la cama. Cuando estás laburás afuera de tu casa, extrañas la cama. ¿Vos Claro. vivís solo, Juan Pablo, o tenés pareja, familia, algo? No, yo estoy con familia. Ah, por O eso. sea, mis viejos acá. Por eso aprovecha la noche. Claro, totalmente. Claro. Totalmente. Nada, igual acá es re tranquilo. O sea, tengo acá mi rincón, mi cueva, donde Claro. desarrollo, así Eso es que bueno, ¿viste? tema Poder tranquilo. conservar un espacio, ¿viste? Sí. Un espacio dentro del espacio, ¿viste? Porque está el espacio Claro. familiar y tú vas a tener tu propio espacio ahí. Si de algo estaba seguro, creo que iba a responder lo que queríamos responder. Porque Juan Pablo se escribe siempre, todos los miércoles Miércoles. pasa por el chat, deja su saludo, deja su opinión del tema que estamos charlando, con el desarrollador que estamos charlando. Nada, tuvimos la posibilidad de él charlar con él el año pasado en la EVA. Me acuerdo que cerraron la EVA, nosotros nos iban empujando, muchachos, vamos afuera y Sí. terminamos charlando afuera en la vereda Se nos venía la noche ya. del Pero CCK. bueno. Pero nada, siempre es un placer poder charlar y un placer poder tenerte por primera vez. Aquí en el antiestrés, ¿cómo se siente vos que nos mirás siempre todos los miércoles ahora ser un invitado, Juan Pablo? Nada, la verdad es muy loco estar acá del otro lado del stream. Les agradezco por el espacio y nada, también por la visibilidad que dan en general la industria, la verdad me parece muy importante. Y nada, motivo un montón. Yo siempre los miro también aparte de hacer el aguante porque siento como que también nutre como desarrollador ver otra gente cómo le viene metiendo, los logros que viene sacando y la verdad que es súper motivador y me encanta el logro que hacen. Gracias, gracias, Juan Pablo. No, Gracias, no, no, no gracias. le, no le pagamos nada para que diga Esto todo no lo fue que dijo. costado, ¿eh? Esto le salió Fue todo de espontáneo. corazón, ¿eh? Fue todo Claro. espontáneo. A ver, Giovanni Vitielo dice: Buenas noches, amigos. Aguanten los desarrolladores de Mar del Plata, dice. Tienen buena banca Mar del Plata. Nada, Muy aparte, bien. nos encanta Mar del Plata, así que bienvenidos sean los dev de Mar del Plata también, que vamos conociendo cada vez más. Y vamos conociendo dev de todas partes del mundo. Pero hoy vamos a hablar, obviamente, del trabajo que viene haciendo Juan Pablo. Hace un tiempo hablamos de sus desarrollos. Uno de ellos era, bueno, en lo personal, yo quedé enamoradísimo de Carpero, que se lo dije Sí. cuando lo vi por primera vez en la EVA, un juego que me había encantado muchísimo. Pero él también desarrolla juegos mobiles. Y acaba de lanzar el día lunes, comienzo de la semana, su último juego que se llama Pintar Banderas del Mundo. Un juego mobile que tienen un mercado, este tipo de juegos tiene un mercado muy grande, realmente muy grande. Son esos juegos casuales que no te pueden faltar en el celu cuando vas viajando, cuando estás en el baño, en alguna sala de espera, en alguna fila, menos en el banco porque no te dejan usar el celular, que es casi una falta de respeto hoy en día, pero bueno, por una cuestión de seguridad. Pero son esos juegos que no te puede faltar y de hecho vos ya habías lanzado un juego similar que había tenido mucho éxito, que de hecho tiene todavía porque está disponible todavía. Y esta es como la nueva versión de ese juego, ¿no? ¿Cómo se llamaba el anterior? El anterior es Flagger, Sí. como bandera en inglés con una R al final, y nada, sí, también le fue bastante bien. En realidad, si quieren, cuento un poco la historia de cómo surgió ese Sí, por primero. favor, por Sí, favor. sí, sí, sí. Nada, en realidad ese proyecto nació como un proyecto que decidimos hacer, como surgió que pasó la pandemia en 2020, con un grupo de amigos de la facultad decidimos, bueno,
ya que estamos ahí todo encerrado, aprovechemos para meterle a hacer algún proyecto y de paso entre todos hacemos portfolio y después si precisamos laburo en algún lado, como tener proyectos hechos suma un montón a la hora de que te contraten. Así que nada, lo metimos, buscamos, todos nos gustaba la idea de hacer un videojuego, así que empezamos ahí a buscar por dónde podíamos encargar un proyecto. Y salió como un brainstorming, ahí una lluvia de ideas entre distintos conceptos que fuimos tirando los tres. Y nada, salió como banderas, colores, creo que había un montón más de cosas. Pues también estaba la referencia al Color Switch, que es una de las pelotitas de color que va cambiando de colores. Y un montón de juegos más. Y de buscar en la Play Store los juegos similares que había y eso, encontramos que había un montonazo de juegos de banderas que nos sorprendió la cantidad, como demasiado, tipo más de 100. Y Montonazo es. sí, mucho, Ahí mucho. dijiste qué originales que fuimos. Y digo, qué raro, ¿será que, o sea, a la gente le interesa? Y había un par como que tenían mucha cantidad de descargas. Y digo, bueno, acá se ve que a la gente le importa esto. Y también te das cuenta, realmente, porque es algo re básico de conocer los países, conocer las banderas, de dónde son los países, qué Pero partes viste son que es complicadas para difícil el tema de las banderas. Viste que hay ellos. países Sí, que hay tienen las mucho. banderas son iguales, cambian dos, tres cosas Sí. y vos pensás que son todo igual. Es complicado, ¿eh? Y hay mucha Yo cantidad de países pido. que no se conoce. O sea, hay 195 y vos capaz conocés como Sí. mucho 10. O sea, yo antes de meterme ahí a full con este proyecto, no era tan conocido de la bandera, digamos. Ahí me empecé a interiorizar Y cada vez ahora sos un especialista de banderas. más. Y ahora hace un montón, o sea, Ahora ya con la cantidad de. sos un Sheldon Solamente con Cooper jugarlo, cualquiera. ya. Sí. Sí. Qué Sí, bárbaro. otra que de Big Bang Theory. Chao. Bueno, ¿en qué parte me había quedado? Ah, bueno, que lanzamos ese proyecto. Creo que lo lanzamos en octubre de 2020, más o menos, pasando las vacaciones de invierno. Y quedó ahí como para mostrar como algo público, como para que lo puedan ver si hay algún agente de la que te contrata que quiere ver en qué laburaste, que lo pueda ver. Y sirvió la verdad, porque cada uno de nosotros consiguió laburo en distintos lados. Yo, Bien. después un poquito más adelante, tipo a principios del otro año, conseguí un laburo ahí justo con los chicos de Backer Games. Empecé Sí. ahí también con el tema de hacer juegos. Y nada, después también salté a Globant, estuve un tiempo laburando en Globant. Y entre medio, como que el juego empezó a levantar algo de descargas. O sea, al principio creo que sacaba tres descargas por mes, ponele, tipo nada. Y después empezó a levantar y llegaban como reviews cada tanto. Y digo, qué raro que lo empezaron a jugar ahora, tipo tanto tiempo después. Y nada, después lo empecé a actualizar con cada vez más banderas, porque creo que tenía 30 banderas, creo, re pocas banderas. Después le fui poniendo cada vez más. Y subió la cantidad de descargas. Y hasta el momento de hoy, que creo que tiene más de 50.000 descargas, que ya me parece una banda. Es un montón, Tipo, es es un un número montonazo. que. Sí, es un Sí. número que ni te lo imaginás de cantidad de gente, por ejemplo. Y nada, también le hice el laburo de internacionalizarlo, porque como es algo que le puede interesar a cualquier persona de Claro. cualquier parte del mundo, le metí en distintos idiomas para que puedan jugar de todos lados, que no tenga que saber inglés sí o sí, ni nada. Bueno, y hasta ahí ese proyecto, pero después noté como que les faltaba el potencial para seguir creciendo porque fue hecho algo así, medio agarrado con alambres, el juego. Claro, porque en realidad no fue Y pensado pura y exclusivamente para la claro. comercialización, sino que fue más como un proyecto personal, para un portfolio y ese tipo de laburo. Claro, era como saquemos algo rápido en 1 o 2 meses y a otra cosa, tipo, busquemos laburo por otro lado. O sea, no era algo como con plan de expandirlo tanto. Y bueno, Qué después locura. decidí como avanzar en el desarrollo y ahí me planteé, ¿qué hago? ¿Sigo actualizando este que cada vez me cuesta más actualizar porque está creciendo demasiado? ¿O Claro, pero ya arranco es de el cero? punto donde no le podés seguir metiendo más a esa base con la que arrancaste. Tenés como que arrancar de cero. Claro, le podés seguir metiendo, pero cuando metes cosas nuevas, capaz que estás rompiendo, pisando Te algo rompe viejo cosas, y, claro, como claro. no lo preparaste para que todo vaya creciendo por su Tanto. parte, como que las cosas se pisan entre sí y se empieza a Claro. complicar. Claro. Entonces dije, bueno, voy a arrancar algo de cero, ya que está pensándolo bien en capaz agregarle más cosas más adelante, más banderas, agregarle banderas más fácil, porque antes agregar banderas era como muy manual, ahora como que lo automaticé un poco en algunas cosas. También pone mucha cantidad de banderas y si no iba a estar como 5 meses cargando bandera para el juego, Claro. digamos.
Y bueno, nada, ahí empecé a desarrollar el juego. Creo que fue en noviembre del 2021 o 2022. No, 2022. Creo que hace casi El 2 años juego ya. nuevo, el que lanzaste el lunes. Nuevo. El nuevo, sí, Mirá, el de Tal Bandera de noviembre Uno. de 2022 que lo venís laburando. Sí. Hace un montonazo. Bastante, es un montonazo. Sí, hace casi 2 años. Qué Así que locura. sí, bastante. Y nada, lo fui actualizando y este como que también lo laburé un poco con la gente, porque el otro lo habíamos lanzado así medio de una, y este como que ya venía con la beta cerrada, y ahora hace poco salí con la beta abierta, que es que ya aparece en la tienda libre, y Claro. beta cerrada, es que nada más los que yo elegía a dedo lo podían jugar, Claro. tipo, los tenía que registrar por mail, meterlos en una lista. Pero bueno, me sirvió porque la gente me iba tirando como comentarios, me No, decían. sea, te dando su feedback. Sí, me decían como, fíjate que el país este tiene mal mapa, o fíjate que el país este, la capital esta ya es vieja, ahora cambió y es esta, tipo. Ah, Porque porque también esa lo es pasaba otra, un ¿viste? poco. Van cambiando, ¿viste que hay países que cambian todo el tiempo, se dividen, Sí, cambian? los datos se actualizan. Hasta hay Sí. países que cambian de bandera, cambian de diseño a veces. Claro. Hace Sí, poco sí, sí, ponerle cambió la de Grecia, cambiaron los colores, eran azul distinto, más oscuro, ahora son más claritos. Ah, mira. Tipo, eso hay que estar día a día viendo. Claro, O porque sea, día a día no, pero hay que actualizarse. complicados los países que están en conflicto, ¿no? De guerra o no están. Claro, también el tema de los territorios. También tengo Territorio. algunas asociaciones como la Unión Africana, que es como un conjunto de países de África que están medio Sí. en asociación, pero a veces cuando entran en guerra algunos salen de esa organización o entran. Tipo. ¿Tuviste Así que nada. algún problema como para, o tuviste que excluir algún país, alguna bandera? Por problemas, no sé, No, por. políticos, presiones o lo que sea. Hasta ahora nadie dijo, Por no ahora tuviste ninguna ningún denuncia, cero nada. drama con eso. Ah, está No, bien. no. ¿Viste? No, al Porque a veces contrario. pasa, ¿viste? Que Sí. oficialmente la bandera es tal, el país es tal, pero no oficial está Claro. el otro, está en conflicto, ¿viste? Un quilombo, ¿viste? Tener a Pasa veces. que tampoco tienen mucho no oficial. Aparte, este juego como que entró a lo público hace poco. O sea Claro. que si entra algún reclamo de eso, entraría como dentro de un tiempo cuando ya se empieza a descargar más el nuevo. Claro, sí, claro. Pero creo que no, porque la mayoría son oficiales, que son las 195, y agregué como un par más que no son oficiales, porque me gustaban los diseños y porque eran como cosas importantes también, como la Unión Europea o, Claro. qué sé yo, algunos países que están adentro de otros, tipo Inglaterra, Escocia. No le quiero preguntar algunas cosas porque no sé si las va a contar más adelante, ¿viste? Ah, bueno, no Me spoilees. está, ¿viste? No, no, por eso, ¿viste? Porque me da como para preguntarle. Y Pero. nada, después esa gente, va, si querés preguntar y después sigo. No, 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 seguí, 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 Ah, seguí. bueno, esa gente que me tiraba los comentarios y todo era gente que sabía un montón, porque la venía reclutando de grupos de gente que sabe mucho de banderas ahí en Reddit, que se llama Vexilología, el estudio de banderas. Mirá, son todos Y Sheldon nada, Cooper ahí, es ahí. increíble. Todos los Claro, que ahí se comienzan metieron unos locos que. de algo se terminan cruzando con gente especialista de Sí, eso. Vos viste que es siempre nos increíble. pasa cuando, Es como que no hay. historiadores o gente re fanática. Es Pero no genial hay nada porque. mejor que Sí. entendido el tema Pero viste, para darle no, una pues te mano abre con un eso. mundo increíble que Un, ni sabía que uno, existía, uno ¿no? piensa que lo que le gusta, vos decís, a mí me gusta esto y debo ser el único que le guste. Y no, o sea, No. en el mundo está lleno de gente que le gusta esa De locura que te gusta a vos. Es No, hay increíble. mucha cantidad. Y aparte, en Reddit está bueno porque hay muchas comunidades de gente con mismos intereses y se arman grupos ahí de debates, posteos, Ya. y discusiones, siempre hay de todo. Comparten también creaciones. Ahí creo que en el de banderas comparten diseño de banderas creadas por ellos, se los Claro, crea puntúan, tipo, banderas, claro, ese un tipo de montón de cosas, cosas, mira. sí. Mira. Está buenísimo. A ver, pará, voy a leer un poquito de los mensajes que nos van llegando y ahora voy a comentar algo antes que me olvide. A ver, Paulina Cecilia Moyano dice, hola, buenas noches, aguante Juan Pablo, está buenísimo el programa, saludos, dice, gracias Paulina Gracias. por pasar y por los saludos Gracias, Pablo. para Juan Pablo. Pepe Paco también deja su saludo. Marta Pruneda dice, buenas noches, muy bien Juan Pablo, el programa está muy bueno, sigan adelante. Bueno, Giovanni vuelve a saludar. Javier Cardoso dice, suerte, meterle para adelante, ingeniero genio, dice, por el apellido calculo que será algún familiar, Javier. Cardoso Sí, de Juan Pablo. Y Agustín dice, muy bueno el juego, acá se reengancharon los chicos, claro, es ideal. Lo que yo iba a comentar mientras vos charlabas, Juan Pablo, lo estaba pensando, es que al juego nuevo, a este nuevo proyecto que Juan Pablo estuvo trabajando hace casi 2 años y que lanzó el día lunes,
Le sumó también además datos geográficos, le sumó datos sobre la capital de cada país, o sea, no se quedó solamente en la bandera como era el juego anterior, sino que le agregó algunas cosas de valor importante y que lo vuelve esto, justamente que decía Agustina, un juego muy bueno para el lado también educativo, para Sí, el lado de los educativo, chicos, claro. es Claro. ideal para los chicos y para los grandes, a ver, porque yo a mí me preguntaba cuál es la bandera de Angola, ahora ya y no tengo ni idea cuál es la bandera de Angola, ¿me entendés? Olvídate, Entonces, si no la para... juegas en el FIFA, si no. Claro, tal cual. Entonces, es ideal. Y ¿cómo fue este tema de, che, bueno, le voy a agregar más cosas. No Sí. solamente la bandera y los colorcitos, que está muy bueno, que es el alma del juego, sino que le voy a agregar datos geográficos, datos de capitales, que es un laburo extra más que se te suma, ¿o no? Claro, porque no empezó como un proyecto educativo, empezó como un juego de pintar banderas. Después Exacto. lo Sí, empezó convertiste. como algo de memoria más, de Claro. pasatiempo. Y hoy lo convertiste, hoy por hoy este juego es algo más Más educativo. educativo, digamos. Sí, ahora tiene más llegada por ese lado. Sí, empezó como parte de también mucho feedback del juego anterior, como que la gente pedía más cosas y yo también fui pidiendo comentarios de qué le gustaría tener y qué no. Y algo que se repetía mucho era como mucho más datos de los países o capaz datos curiosos de cada país y como hubo varios feedback ahí y me fue la idea a mí también. Que sea algo más abarcativo que solamente acordarte de la figura de las banderas. Tipo, el nombre del país está bueno, pero al no tener la capital y la ubicación queda como medio perdido en el aire. Sí, era Y. una buena oportunidad como para poder ese tipo de información. Pero Claro. eso hizo que Claro, el lo laburo primero mucho. sea mucho más grande. Por eso, también un laburo bárbaro, Claro. 190 y pico de O sea, países por en la cada uno había que bandera. recopilar todos esos datos, sí. Aparte de la capital y aparte los mapas. Uf, es un Y. montón. Meterlo en el juego, sí. Sí, nada, y después ahí en esa recopilación también pasó que hubo errores con eso de las capitales que les mencionaba, que algunas quedaban mal, porque capaz las sacás de algún lado de internet, de una lista de un montón de capitales para no tener que cargar todo tan a mano, Claro. y esa lista capaz se creó en 2010, ponele, y capaz en el medio te cambiaron cosas, Sí. lo mismo con los mapas. Así que Claro, nada. claro. Pero sí, me parece que ahora como que aporta mucho más a la parte educativa y como mucho más No sé por relevante qué me hace desde el acordar medio. al Carmen Sandiego. ¿Dónde está Ah, Carmen Sandiego? qué buen ¿Te juego. acordás Sí. que si iba alguna A viajar por capital, el una mundo. iba por y te tiran algunos datos? Es lo lindo, Sí. viste, que te iba tirando, ibas aprendiendo también, Y estaba te buenísimo. tiraba las Claro, y la de los capitales, datos las me encanta. monedas. Sí, la bandera La también, bandera, por sí. supuesto. Sí. Era un juego de los educativos que hubo, era como el más copado Sí, de todos. uno de los emblemas. Sí, sí, sí. Después Estaba estaba Pipo buenísimo. también, me acuerdo. Pipo yo he jugado bastante. Tiene Bien varios también jugado. de geografía, de matemática, varios. ¿Y Es que cómo? está bueno aprender también, viste, jugando, viste. Yo soy de la época donde, bueno, a mí seguro también somos la misma época. Vos, Juan Pablo, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 26. Es Y un joven, poco más viste. chico, claro, Es sí. joven, sí, es otra generación. Pero nosotros fuimos los primeros que, ¿te acordás que en computación empezamos a tener juegos educativos? ¿Te acordás Sí. que había algunos? Y recién se empezaba con todo eso y se discutía mucho. Y hoy me parece que es genial que en base a un juego, un videojuego, hoy desde un celular, mucho más práctico que desde una Claro. computadora, pueda jugar y también ir aprendiendo cosas. La verdad que está Sí, está buenísimo. bueno. Yo de chico hubiera tenido esa Otra posibilidad. memoria que me desbloqueaste ahí hablando de chico y de esos encuentros con juegos educativos. Me acuerdo de una que era como, pretendía ser una como una laptop, pero en realidad era como todo plástico y una Ah. pantallita chiquita en el Claro, medio que era tipo monocromática. calculadora. Claro, Claro, yo claro. tenía una de esas y tenía como distintos modos de juego que te decía tipo hacer suma, resta, multiplicación, Sí, te división, lo hacían tenía ahí soniditos como. también, ¿viste? Algunas te Sí. hacían el sonito de los Claro. signos, ¿viste? Te Era. hacía cuando la hacías bien, te hablaba como una voz y te respondía como si estaba bien mal. Era Qué una grabación divertido. de. Hubo una época, le contamos a la gente que quizás no tiene nuestra edad, es un poco más A los joven, jóvenes. una época de lo electrónico estaba muy de moda y todos los juguetes eran así electrónicos y con Con alguna vocecitas medias pantallita robóticas. Sí. monocromática. Sí, Sí, tal sí, cual. sí. Pero bueno, después los celulares se comieron crudo a casi todo, cualquier otro artefacto que haya dando Sí. vueltas por ahí. Pero bueno, y Sí, tomaron más que nada por como. el tema de que todos tienen, o casi todos Exacto. tienen. Es hoy en Sí. día, a ver, es indispensable para nada, para el diario vivir prácticamente. Por eso está bueno también aprovechar ese nicho. A ver, los juegos mobiles tienen el mercado más grande que existe
en el mundo de los videojuegos. Dentro del mundo de los videojuegos, el mercado más grande, el que mueve más dinero, es el de los juegos mobile. O sea, es impresionante. Uno a veces, los juegos mobile se suelen subestimar bastante los juegos Desde el mobile. lado de nosotros también, desde el Sí, lado por de supuesto. los más gamers más tradicionales, somos un poquito Sí. yo no digo subestimar, yo la verdad no les doy como mucha, no soy de jugar en el celular, ¿viste? Claro. No tengo esa, no agarré esa Ese costumbre, hábito. yo sigo llevando mi PSP Go todavía encima, o Claro. la DS, Sí, o la PS. es otro estilo de juego y también otra filosofía de diseño y de monetización, Tal nada que cual, ver. pero los chicos hoy ya se crean con eso. Sí, no, olvídate. Chiquitos, chiquitas Sí. están jugando touch y vos le das algo que no sea, que no tenga la pantalla touch y tocan la pantalla y no entienden cómo no Sí. es touch ¿Cómo la que hay que pantalla, tocar botones ¿viste? físicos? Es Los he increíble. visto jugar juegos tipo como si fuera de terror en el celu, que ahora hacen juegos de terror para nenes, creo, algo así medio raro. Sí. Y tipo, moviéndose y cada tres pasos que hacía, una publicidad tipo de pantalla entera. Y No. seguía jugando lo más bien, como si no pasara nada, o sea, ya reacostumbrado a que lo No. bombardeen ahí Ese cada pibe dos va a quedar segundos. re mal. Van a quedar re mal. Yo todavía estoy puteando porque Disney te pone publicidad ahora, ¿viste? Disney Plus, decís la puta Ah, no, yo madre. pagué el otro, ¿eh? Ah, mirá, lo Pero subiste. hay un Te diferencial sale ahí. más caro, este sale Sí. el doble. Sí, 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 sí. No, porque es molesto como pocas cosas, ¿viste? Pero bueno, es que uno se acostumbra a eso y quiere eso. A ver, voy a leer algunos mensajitos más que van llegando. Dice Nova Dar, dice, buenas, qué grande, Juan Pablo, gran abrazo. Dije, te dejo un saludo allí. Después también está Pinch Saludos. Sport, dice, primo, ¿cómo estás? Deja saludo también. Y el amigo Esa. Fricodev también dice, grande. Así que van dejando saludos para Juan Pablo. Gracias, Y ¿eh? este juego, Pintar Gracias a todos. Banderas del Mundo, que salió el día lunes, ¿verdad? El lunes fue el lanzamiento oficial. Sí, el lunes salió. Beta abierta para Argentina. Bien, perfecto. ¿Y cómo fue esa previa al lanzamiento? ¿Tenías muchos nervios? ¿Cómo venías laburándolo? Me imagino siempre el día del lanzamiento. Bueno, yo ya había hablado con vos unos días antes y me dijiste va a salir entre lunes y martes el Sí. juego. Pero bueno, yo trato de no hinchar mucho a los devs cerca, más o menos 5 días antes del lanzamiento, 5 días después, porque suelen ser días de tensión. ¿Cómo fue la previa, el durante y el post lanzamiento? Y la previa bastante a las corridas. En realidad la previa arranca en la fase de pulido, digamos, del juego, porque el juego como que terminé todas las funciones que tenía que tener de cosas que podés hacer en el juego. Y dije, bueno, vamos a levantarle el nivel gráfico, que esa también fue una de las cosas que cambió y Uf, cambió también muchísimo. Creo que fue se lo que. ve, pero esa la evolución fue enorme, enorme. Claro. O sea, mi idea era como pegar un salto ahí. También estuve comprando un pack de assets de música y efectos de sonido como para agregarle mejor ahí también a lo sonoro. Trompetitas tiene todo Y ahora, ¿eh? Todos los chiches tiene ahora. sí, todo. Y tuve algunas contrataciones ahí de unos artistas que me ayudaron en el tema del personaje y varios objetos que hay en el juego. Después también usé un pack de assets para todas las partes de los menús y eso. Y nada, la verdad que me gustó bastante cómo quedó. Como que los artistas se acomodaron bien al estilo que ya venían en el pack de assets y quedó como bastante homogéneo todo. Claro. Me gusta mucho. Y nada, arrancó ahí, ahora hace como 2 meses que arranqué con esas contrataciones y para terminar de cerrar el juego, 1 mes y medio, 2 meses más o menos. Y por suerte se fue solucionando bastante rápido todo ese tema y lo fui reemplazando, porque ya estaba todo como preparado para ser reemplazado por arte final, así que eso lo cambié rápido. Y nada, el lanzamiento de esta última semana, como que la semana anterior al lunes, fue bastante a las corridas. Si bien yo ya no le estaba agregando nada al juego, digamos, estaba solucionando algunos errores que le faltaban antes de lanzar. Más que nada, unos errores que me surgieron el fin de semana, como Eso muy te iba a decir, te tirando saltó graves. algo a último momento y dijiste, no la justo, ahora me viene a Sí, saltar hay un esto. problema. Por eso ahora la versión no es la 0.5.0, sino que es la 0.5.1, porque hubo un arreglo ahí entre medio, que pasaba que muchas veces cuando vos te bajabas el juego y lo arrancabas a jugar, tiene como un tutorial que va pasando como mensajitos de un personaje que te va explicando cómo jugar. Si vos completabas el tutorial en cierto momento, como que se quedaba trabado el mensaje y no te dejaba avanzar en nada el juego. Entonces dije, esto así no Esto puede es salir, va grave. a salir malísimo. Y nada, lo tuve que cambiar ahí a las corridas el fin de semana y tuve
por suerte me lo llegaron a probar para el lunes. Dije, encima, eso también, que hasta el mediodía más o menos no me dio lo que Google. Así que estuve ahí diciendo, llegaré para hoy o lo tendré que patear para mañana. Encima ya venía como comunicando con varios medios de prensa ahí, como diciendo que iba a salir el lunes, sí o sí, y si se atrasaba iba a quedar como mal con todo. Así que por suerte pude. Bien, bien. Y ahora que ya salió, ¿cómo venís con los comentarios? ¿Cómo venís con esas cuestiones? ¿Ya estás más tranquilo, más relajado o todavía seguís ahí medio atento a todo lo que pueden llegar a comentar? Estoy atento, estuve haciendo varias publicaciones en redes sociales y también comentando ahí bastantes comentarios de la gente ahí, más que nada en Reddit, que lo publiqué en grupos de Argentina y Argaming que hacen el aguante y también estuvieron jugando ahí, más que otro juego. Y de comentarios bastante bien en general, los comentarios me dicen como que les gusta también eso que comentaban ustedes, que les gusta cómo quedó visualmente, y que se veía bastante bueno y profesional el juego. Y también que lo estuvieron jugando ahí o se lo daban a probar a sus hijos también. O tiene eso también de que puedes jugar y también puedes jugar varias personas a la vez. O Claro, eso se puede juega uno y le compartir, tira está comentario lindo. otro. Claro, está Sí. lindo para jugar un padre con un hijo, ¿viste? Sí, Y engancharse, claro. ¿viste? Aparte, esta evolución gráfica que tuvo el juego que recién decíamos con Papo, lo hace también muy ameno para los chicos también, Claro. ¿viste? O sea, antes como que era Claro. más común, digamos, era una bandera, la pintabas y está. Ahora como hay personajes, los sonidos son entretenidos, el menú también Y está muy los bueno. diseños de las banderas están mucho más Es logrados, exacto, ni exacto. hablar, es mucho más lindos. Todo eso es una Claro. evolución enorme que obviamente que entra por los ojos y a los chicos siempre tenés que entrar por los Sí. ojos. Entonces como que es mucho más sencillo que cualquiera se cope a jugarlo. También quiero destacar sobre lo visual que me estuvieron dando una mano gente de la comunidad en la que participo acá de Mar del Plata, desarrolladores. Bien. Más que nada en el tema de cómo acomodar las cosas para que se entienda y sea intuitivo y también como unos tips de diseño, como por ejemplo que las banderas tengan una leve ondulación ahí, como para darle Claro, un poco de no queden distinción tan ahí. planas. Eso es lo Claro, que no lindo, que no parezca un están como planas. rectángulo, sino que sea como una bandera, también que llame más la atención, que sea como lo principal que mirás y un par de tips más. Gracias a Mati Molusco, ahí le quiero mandar saludos, que me estuvo dando una mano ahí. Bueno, Una noche bien. le caí al departamento y me tiró ahí como unos centros importantes. Qué Sí, lindo sí, eso, que se ayuden, ¿no? No, eso de que entre ellos o no se den una mano, se ayuden. Es lo lindo que tiene la comunidad esta, que es sí. Sí, muy, la muy solidaria. comunidad, Es súper la solidaria. colaboración es clave. Sí. Y también contacto para si en algún momento sale algún proyecto de algo, ya sabes que tenés varios contactos ahí y que Claro. tenés en cuenta gente o escuchás de una oferta laboral en algún lado, compartís y ya están el grupo de gente interesada, te piden referencia a alguien, son gente que conoces, tipo. Sí. Como que está bastante bueno. Es importante, tratamos de siempre de llevarle este mensaje a los devs con los que charlamos, si bien hay muchos que forman parte de la comunidad de desarrollo de videojuegos de Argentina, que están en diferentes comunidades en sus regiones y demás, hay otros tantos que se hacen de manera solitaria, aislada, que por ahí no se enganchan, o no. Me ha pasado de charlar con algunos que dicen, no, pero no sé cómo meterme, no sé cómo. Y bueno, amigo, acercate a una comunidad, o sea, acercate, seguí las redes sociales de dicha comunidad, acercate que va a ser la mejor forma, no existe un mejor camino, no solamente Claro. para conocer, digamos, eventos y presentar tu juego, sino también para esto, para despejar dudas, para que te den una mano, para vos dar una mano cuando otro lo necesite. O sea, es realmente el trabajo de la comunidad en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en Tucumán, en todos lados, en todo el, y a nivel nacional en general, es Sí. realmente espectacular y se nutre a sí Además, misma. la profesión tiene algo que es muy multidisciplinar. Y vos capaz venís estudiando de un palo, por ejemplo, programación o diseño artístico o música en algún lado y como que te juntás con gente que son ya de tu palo y como que capaz no interactuás con otros roles dentro del desarrollo de videojuegos y eso también te nutre un montón. O sea, en el laburo de las cosas principales que buscan también es que vos ya hayas colaborado con otra gente, con otras Claro. habilidades y que te sepas comunicar con distintas áreas, como que son aspectos revalorables y Sobre todo todo eso los se devs, elabora. ¿no? Que son bastante ermitaños, bastante Y solitarios, sí, ¿no? No. también. Entonces, Sí, todo como que dicen, suma. bueno, vos ya trabajaste, tuviste contacto con otra persona, interactuaste con otro ser humano, bueno, Claro. joya, nos deja tranquilo eso. Entonces, claro, Sí. es una buena forma la Es comunidad un también. plus.
Sí, Un club muy olvídate. grande. A ver, Roxana Vitielo dice: buenas noches, mucho éxito, Juan Pablo. El juego quedó espectacular, felicitaciones. Así que deja tu saludo, un saludo también para ti. Y bueno, está allí Cristian Elo, que nos empieza a seguir también en Twitch. Gracias, Gracias, ¿eh? Cristian, por Gracias, seguirnos Cristian. en Twitch. Y a toda la gente que se pasa por el stream a dejar el saludo y a escuchar la charla. Estamos charlando con Juan Pablo Cardoso, desarrollador de videojuegos de la ciudad de Mar del Plata. Lanzó el día lunes su nuevo título llamado Pintar Banderas del Mundo, por ahora disponible solo en Argentina, ¿no, Juan Pablo? Solo en Argentina y en Play Store. Bien. En próximamente Coming Soon para iOS va a estar. Pero bueno, Bien. falta todavía un Estoy poco. esperando, estoy esperando, Sí, sí, estoy sí. esperando. Papo Sí, Va a estar, va a estar. te iba a decir. Sí, yo sí tengo iPhone. No me paga Apple, lamentablemente. Así que, Ojalá. nada, ojalá, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es el sponsor? Ahí. Imagínate, ¿no? Chao. ¿Qué antiestrenia Le dijo a Juan Pablo, tiene re clara. Ni Los aparezco miércoles a acá. la noche Ni ni me encuentran por aparezco. acá, dijo. Ni aparezco, pero bueno. No, pero que re malo, ¿viste? Es verdad. Pero te iba a decir. Hablando, ahora está en beta abierta acá en la Argentina. ¿Cuándo vos pensás que va a salir de ese estado de beta y ya lo vas a poder presentar, digamos, en su versión 1.0 para todo el mundo? ¿Cuándo pensás que eso podría suceder? Y le calculo más o menos, como mínimo, un mes y medio, 2 meses, más o Ah, menos. no tanto, está bien, no, no falta No, tanto. no tanto. O sea, mi idea es, también igual como que va a quedar muy pegado con fin de año, así que tengo que ver qué onda ahí. Pero Pero sí. ves, todavía estás lejos, todavía estás lejos. Si es dentro de Sí. un mes y medio, todavía estás En lejos. realidad mi plan ahora es como fijarme cómo le va el juego y en base a eso evaluar. Si le va relativamente bien en cantidad de gente que lo juega y tiempo que lo juega y etcétera, capaz ir a buscar a un publisher que ponga ahí para el lanzamiento 1.0 y salir bien Ah, ¿estás con buscando un difusión, ¿no? publisher algo? ¿Hablaste ya algo o todavía nada? Por ahora no hablé nada porque estoy medio enroscado con el tema de los lanzamientos beta, Claro. pero después ya voy a empezar a preparar algo. Sí, tenía ganas también. Quería ver si en la EVA, que también es dentro de poco, en la ronda de negocios, hay algún Claro, publisher que sea más bueno ahí también. podrías. Es buena esa. Esa es Sí. buena. Encima vas con un producto que ya está terminado, así que. Eso Claro, sí que, sí. de hecho, ya está disponible. O sea, sí, eso Sí, siempre ayuda un mirá. montón. Sí, 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 Claro. sí. O sea, sí, también esa parte del publisher, como que si no te ve que vos tenés la capacidad de llevarlo a cabo, como que genera desconfianza y no está tan bueno. Pero bueno, al estar publicado, ellos también van a querer como que se valide que el juego llega a la gente, o sea, que tenga buena cantidad de descargas, que jueguen Claro, mucho. que se vea el producto más que nada. A veces pasa eso que, bueno, como Claro. dijiste, hay 100 juegos de banderas. Bueno, que se pueda de cierta forma destacar el tuyo, ¿no? Y no quede perdido Claro. entre otros juegos. Eso debe ser lo más complejo. Siempre decimos lo más complicado es eso. Es que Sí, tu sí. producto sea visible. Pues a veces el producto puede ser genial, pues fue bárbaro, puede ser espectacular, pero si la gente no lo ve o Y no lo pasa que es lo que conoce, comentaba no. David también hoy, que sale mucha cantidad de juegos en mobile, Eso, todo el es un tiempo. mercado muy grande, pero trae eso también, creo que salen cientos de juegos por día, Ese. y ahí es muy complicado el tema de la visibilidad, es un desafío enorme, y más Enorme. si no tenés plata, estás como modo ultra hardcore. Claro. Sí, por eso es bueno el tema de las redes sociales y tratar de generar una comunidad alrededor del juego, por lo menos generar ese interés que a veces La EVA, aprovechar la EVA. La aprovechar EVA es eventos también como la importantísimo, a EVA. vender el producto. Exacto. Que es, a ver, siempre es una crítica constructiva que le hacemos a los desarrolladores, porque el desarrollador es desarrollador. Entonces le cuesta mucho esa parte de cómo mostrar el juego y cómo hacer que la gente se Comunicarlo, interese. ¿cómo? Sí. Exacto. La comunicación es algo que a veces falla en los desarrolladores, que nos pasa a Totalmente. nosotros. Che, está buenísimo, pero vendémelo, ¿o no? Mostrámelo, algunos lo hacen muy bien porque, bueno, tienen una personalidad así Sí, más como la de David, como extrovertido. la mía, más, Claro. pero hay muchos que no lo saben hacer. Y yo digo, bueno, si no lo sabes hacer vos, poné una persona que te lo pueda hacer, que lo hacen algunos lo hacen, Claro, sí, hay departamento de marketing. pero necesitas eso de vendémelo el producto. Claro.
es fundamental, y también yo le agregaría este tipo de entrevistas, no lo digo por nosotros, lo digo en general, que poder participar de diferentes entrevistas, distintos medios, como lo de Noggin News, Pressover, y tantos otros, Código Gamer, nosotros mismos, también sirve para darle visibilidad a tu producto. Mucha gente se está enterando, a lo mejor ahora, de tu juego gracias al programa, así que también eso es importantísimo. Sí. Sí, todo lo que sea más llegada suma un montón. Y comentarios de la gente. Mismo ahora, en estos días, me llegaron comentarios de cosas para mejorar. O sea, no hay nada de errores graves, por suerte. Bien, bueno. Que te lo rompa. No, así que por ese lado vamos bien. Pero bueno, hay algunas cosas que capaz no se entienden. O yo pensaba que se entendían y no se entienden. Y hay que hacer como unos microajustes ahí, pero... pero dentro de todo, en líneas generales, bien, por ese sentido. Bien, perfecto. Eso está buenísimo. Y hablando de este tema, aprovecho y voy a meter un chivazo, ahí marca, marca cañón, porque justamente el día sábado se va a llevar adelante IDA, que es este evento de la industria de los devs argentinos, que lleva adelante Pressover con la diplomatura de videojuegos de la UBA, que va a ser en el CCC, ahí en Capital, sobre Avenida Corrientes. Y el día sábado voy a estar participando en uno de los paneles. Voy a estar yo junto a tres colegas y amigos, que son Javi de No Gaming News, el amigo Agus de Código Gamer y el amigo Juan Lomanto de Pressover News. Y entre los cuatro vamos a estar dando una charla de justamente esto, ¿no? De cómo... hacer que los medios hablen de mi videojuego, o sea, así se va a llamar la charla, y donde vamos a exponer justamente estas cuestiones que los devs les suele costar mucho, que es, bueno, cómo comunico mi juego, o cómo por lo menos lo acerco a la prensa especializada para que ellos puedan compartirlo y que sus seguidores se enteren de la existencia de mi juego. Así que va a ser una charla súper recomendable para desarrolladores independientes, sobre todo para desarrolladores autodidactas que trabajan solo, y bueno, también para estudios, ¿por qué no? Pero bueno, la idea es que nosotros de estos cuatro medios, que somos los medios que hoy en día estamos más enfocados en el desarrollo nacional de videojuegos, podamos trasladarle a los devs, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para poder mostrar de manera correcta el juego en el cual han trabajado o están trabajando? Que muchas veces se nos hace difícil poder comunicar de manera correcta el juego cuando no nos dan las herramientas necesarias. A veces el juego está re bueno encima y nos frustra hasta nosotros mismos y decir, che, tu juego está re bueno, loco, o sea, pero ayúdame a mostrártelo porque si no se hace muy complicado. Pero bueno, va a haber una charla, va a haber muchas charlas en el Indie Dev Argentina. Nosotros vamos a estar a las 3:30 en una de las salas, pero va a haber muchas charlas, va a haber charlas sobre marketing, va a haber charlas sobre cómo es crear un juego desde Argentina hacia el mundo, va a haber exposición, va a haber 12 juegos exponiéndose, entre ellos dos muy esperados, que son The Path Into the Abyss, el juego de Matías Rispaus, juegazo, que obviamente voy a probarlo, no me voy a ir sin probarlo, y también Malvinas, la última carta del Burro Estudio, así que también va a estar disponible para probar, así que bueno, ya que estábamos hablando del tema, lo iba a decir más al final, pero bueno, aproveché que estábamos en tema, como para meter el chivo ahí. Bueno, aquellos que quieran venir a escuchar la charla, el sábado 3:30 vamos a estar charlando de esto, justamente hoy, la reunión esta que les comentaba que tuve, mitad en la calle, mitad en el subte, era con Javi, con Agus y con Juan, donde estuvimos limando los detalles para dar la mejor charla posible el día sábado, así que nada, eso. Y bueno, y hablando otra vez del juego, después seguimos con los chivos, no se crean que termina acá, hay muchos más chivos, así que no se muevan de ahí. Pero bueno, estamos hablando de Pintar Bandera del Mundo, juego que ya se encuentra disponible. Si yo entro ahora en Google Play y pongo Pintar Banderas del Mundo, me sale tu juego, ¿verdad, Juan Pablo? De Quad Seed Games. Ahora mismo, no. Bien. O sea, pasa que la primera semana o dos semanas más o menos de que publicás un juego, en búsqueda todavía no aparece. Ah, ok. Pero bien. Por link ya se puede acceder. O sea, si entra la nota de Extra Gamer del juego,
Vamos. Gamer.com. Mirá cómo, esa dinámica se la da al ver siempre los antiestrés, sí. ¿Viste? Claro. ¿Viste? Sabe. Sí. Ya sabe, Hay que ya sabe. conocer el medio. Él ya sabe. Ese es un invitado que te da gusto. Aprendan otros invitados, decirle. Podríamos poner el link. ¿Se puede poner acá el sí, link? Sí, ahí lo pongo. Podríamos ponerlo así la gente lo puede. Lo puedo pasar por acá por el chat. Claro, así lo puede ir descargando. Voy a salir un cachitito de la cámara. ¿Lo ves? Ustedes sigan charlando que yo lo tiro acá. Y ya sí, sí, ya que estamos entrando un poco ya en el último tercio, ¿no? Se dice así, ¿no? Sí. El último tercio del programa. Sí. Lo que ya le quería preguntar desde el principio era, ¿y qué más con las banderas? ¿Qué más va a pasar? Pues tenemos banderas de países, pero, no sé, podrían ser escudos de equipos de fútbol, ¿o no? Opa, esa me gusta, ¿eh? Yo que soy futbolero. No sé, ¿o no? Podría ser un especial de, no sé, mundialista, un Copa América, no sé, ¿pensaste con esta misma dinámica, pero, no sé, escudos de selecciones, escudos de acá en la Liga Argentina? No sé, puede ser, estoy hablando de fútbol, pero podría ser de otros deportes. ¿Se te, sí. ¿Te vino a la cabeza? La verdad, hay varias ideas de ese estilo dando vuelta. Y nada, están ahí. Más que nada el tema de fútbol, tengo miedo por el tema de que los derechos pueden ser diseños de privados, claro. O sea, no es lo mismo que un país que es algo nacional y que son como diseños también re contra antiguos, con más de ciento y pico de años, que ya creo que no hay ni copyright. Claro. Que el escudo de un equipo de fútbol creo que capaz más complicado. Pero bueno, creo que he visto juegos en la Play Store que están ahí con los escudos de Boca, River, capaz y eso, pero seguramente se maneja creo que en una línea gris de legalidad, pero bueno. Es muy ahí al borde, pero sí. La verdad que se... Pero estaría buenísimo. Además, en un país como Argentina, que claro. Se contravalora eso, o sea, acá tendría mucha llegada. Y en otros lugares del mundo que también juegan mucho teléfono, como Brasil, también. O sea, claro. Brasil que tiene un millón de equipos de fútbol, imagínate. Tenés que hacer los escudos de los equipos de fútbol, así te vuelve loco. Sí, es una buena opción. También hay otras opciones por ahí dando vuelta, como capaz banderas LGBT, que también hay un montón. Ah, mira. Hay, no sé, como 100. He visto un juego que tiene una banda. ¿100 hay? Creo que hay un montón. No sé si llegan a 100, pero hay muchas, porque conozco otro juego que es como de combinar banderas, que tiene como más de un millón de descargas, que trata sobre eso, y hay una banda de distintas. Y nada, sí. Hay un público interesado ahí también, y podría ser... Y vos tenés como varias ideas así, varias alternativas a futuro. Están ahí dando vuelta. La idea es como intentar seguir con esta idea, ver hasta dónde llega la idea, y si veo que nada más, como que la gente no le interesa, pivotar otra cosa como para también reaprovechar parte de lo que hice, porque bueno, sería como cargarle otros diseños. Habría que cambiar bastante la parte artística, capaz. Pero como pero una base ya la base la tenés. Eso claro. Es lo bueno. Claro. Sí, sí. Claro. Sí, en ese sentido puede ser. Igual veo difícil que a la gente no le interese, porque son juegos muy adictivos, son juegos rápidos, casuales. Gente que juega mucho, vos ves, sobre todo yo tomo mucho bondi, mucho subte, y ves todo el tiempo gente jugando este tipo de juegos. Porque son juegos que rápidos, muy casuales, entonces siempre lo tenés que tener a mano como para no... Encima es ideal para chicos, para chicos es ideal. Es ideal, porque el hecho de ya de pintar es como divertido. Mismo nos estamos enfocando en escudos y banderas y hasta, no sé, podrías pintar, no sé, personajes, no sé. Sí, totalmente. O cosas, a ver... Un montón de cosas. Bueno, que les iba a decir, pero me olvidé en un momento, era que cuando nosotros hicimos el análisis para ver qué tanta cantidad de juegos de banderas había y todo, la mayoría de juegos eran como onda preguntados así de responder. Claro. Tipo, te mostraron una bandera, ¿cuál es esta bandera? Argentina, Angola, no sé, un par de países más, y tenías que elegir. Y ahora con la capital de este país, ¿cuál es? Y elegís una. Tipo, todo así, pregunta-respuesta, era como muy... prueba de tenés que rendir algo, como que no es tan juego para mí. Multiple en ese choice. Sentido. Claro, más multiple choice. Y nada, nos pareció también de esa vuelta de rosca en ese momento que diseñamos la primera cosa, que era cambiarlo a algo como más entretenido y encararlo por ese lado. Y hoy en día, como también la gente va viendo las aplicaciones que salen, y seguro vieron Flagger y vieron otras que salieron,
Al fin de año pasado también salió una que también tuvo bastante descargas, de pintar banderas de países, y ahora tipo se recontrallenó de juegos parecidos. Claro, y sí. Y por eso también está el miedo de ver si le va bien o no le va bien, porque como que no es tan nuevo, nuevo como era antes. Si bien Claro. tiene varias vueltas de rosca y cosas de diseño que hacen que sea como más para gente de todos los niveles de conocimiento, como que te da bastantes pistas para que cualquiera, aunque no sepas ninguna bandera, pueda jugar igual. Te ayudan un montón de cosas, como que, y tiene diferenciales como eso del personaje y también el estilo gráfico que quedó bastante bueno, todo, como que suma bastante, pero no es el estado en el que estaba la situación cuando salió Flagger con él. Claro, que estaba más Así virgen que, el mercado. claro, estaba como que no había tanta alternativa. Ahora Exactamente. hay como mucha cantidad, pero bueno, también te das cuenta que son juegos que capaz he bajado un par porque siempre hay que ver juegos parecidos, está bueno para comparar y eso. Y lo ves y es una pantalla sola con banderas y pintura y nada más, capaz es algo que en 2, 3 meses te lo hacen. Y nada, como que no son producciones tan grandes. O sea, lo Son más sacan por como sacar para y sacar capaz. rápido Claro, y... capaz sacan clones de varios juegos y sacan ese, capaz llega a 10.000 descargas y les sirve porque lo hicieron en 2 meses y siguen Claro, sacando. tal Sí, cual. Así. igual la tienda, sobre todo en Google Play, no sé cómo será en la tienda de Apple, en la tienda de iOS, pero en la de De Google Apple está Play, un poquito más filtrado el tema claro, porque viste sí, que son un poquito más más exigentes exigentes. con los controles, viste, de productos. Pero igual entré yo a ver y había varios que Pero tenían que ver con banderas. Hay un en la de montonazo. Google Play es como que es una cueva de clones. O sea, si hay un Claro, juego Google exitoso, Play. tiene 100 clones, pero seguro, seguro. Sí, el O tema de sea. Apple es que nada, van a buscar eso, como que haya cierta originalidad entre una versión de juego y otra. Y hoy en día en Play Store hay juegos que son muy iguales, tipo Sí, hay 10 es como versiones del que... mismo juego y Sí. así habrá 5 juegos distintos que se repiten 50 veces cada uno, no sé. Sí. Encima es como que en el App Store tenés como que buscan que la aplicación o el juego tenga cierto nivel de calidad, ¿me entendés? Claro. A ver, pero igual aún así no es como la de Google, que es No, la de Google está entre repleto. La de sacan Google, de todo, no sé, vos pones pero juego de igual aún Mario, así ponele, y te salen pero no va. 200.000 clones de No, y Mario. también tiene No, la encima de... buscan de que vos te confundas y Sí. bajes el, ¿cómo se Que llama? te El que vos equivoques. creís que es el original y termines bajando cualquier otro, ¿viste? Sí, Es hasta así. de Mario, sí, hay un montón de clones. Justo entré otro día que está el Mario Run y hay La tipo cosa que Super él... Jumpman ahí, te sale y es un chabón ahí, igual todo vestido de rojo con bigote, pero no es Mario, tipo, le falta la E. Claro, en la App Store eso no Sí. aparece. Vos pones Mario y te aparecen los Claro, los juegos de de Mario. Nintendo, claro, Claro. es un poco más, Sí. está un poquito más Más filtrada, regulada. por lo menos. Sí. Y después, bueno, pasa esto que comentabas vos, Juan Pablo. Hay un juego exitoso, pone un juego que la pega. Cuando salió Andrea. Preguntados, eran 200.000 Preguntados después. Estaba de moda, preguntó, ¿te Sí, acordás? Claro. después el del pajarito, ¿te acordás que subía y bajaba? El Pretty Beautiful. Sí, para vivir un millón. El Angry Bird estaba buenísimo. Bueno, el Angry Birds también, pero. Se lo compró Sega ahora. O sea, cada vez que Sí. hay un éxito, digamos, mobile, después te salen 200.000 juegos iguales. Y después Claro. encontrar el original te cuesta después, ¿viste? Porque decís, ¿dónde carajo Claro, lo es conseguí? difícil. A un juego de celular que he jugado, el Angry Bird. El Angry Bird, Mirá. había uno de Star Wars. Sí, Sí, está el Angry Birds es buenísimo. genial. Está El Star Wars fue como... buenísimo. Ese El de Star lo Wars he fue como el jugado. punto de inflexión, me parece, de Angry Sí, Birds. O sea, está ese fue el buenísimo. punto más Ahora con los alto. personajes. Y Ahora después con los no. Sí, personajes de Sony después es que ya como hacen. que se repetía mucho las Y mecánicas, qué sé yo. bueno, El de ¿viste? Star Wars estaba bueno con eso de la gravedad y tenía como un par de Yo cositas no sé si habrá de salido eso. uno con los personajes de Sonic. Eso me gustaría. Ahora se Y viene el ahora crossover, seguramente, ¿viste? claro, De sí. Angry Birds. Hicieron algunas Puede ser. cositas, vi algunos Sí, videos, no sé si ahora pero... ganan más plata con la película que con Con los la juegos. película y los personajes de Angry Birds. Porque son lindos los personajes, ¿eh? Yo creo que pueden funcionar bien. Hay un crossover. El de Planta versus Zombies, me dice Benja, otro éxito que también se replicó muchísimo. Que después lo Claro, terminó bueno. comprando Electronic Bueno. Arts. Sí, claro, eso fue un tremendo éxito también. Es así. Y lo más loco es que te lo clonan, tipo, en un mes ya hay 20 versiones. Sí. Es una Tienen a un locura. par de chinos de encerrado, ¿viste? Tienen 50 chinos encerrado Claro. y los No, hacen debe haber alguien crecer. que se la pasa googleando y fijándose que sale popular hoy y ven Y uno no que te sea acuerdas. más o menos rápido de hacer y dice, te mandamos a este, le mandamos y Y sale es nada. más viejo, los clones más viejos que de la época del Family. ¿Te No, acordás que sí, los olvídate. taiwaneses se ponían a clonar los juegos, hacían réplica?
Sí, bueno, es lo mismo, es lo mismo. Es O lo sea, mismo, la versión de ir a la feria y comprarte el cartucho que vos pensabas que era pero. el Mario, que en realidad Vos no pensás que era que era. vos querías y te tocaba el clónico, le Que cambiaban, no decía sé, Mario cosas y te Bros. quedaba. 6. Vos decías, ¡fua! Un 6. Ayer jugué Seis. dos y hoy ya hay un 6. Ya salta derecho al 6, claro. Zarpado. No, no. Y hoy lo compraba re Mario iluso Bros. porque era el 64 en Family Game, Family. ¿viste? O decía, Sí, mierda, sí. ¿cómo llegó el Mario? La Igual hay versión. un par que están buenos de esos, ¿eh? Hay un par de Mortal Kombat No, de sí, como Family que están todo. buenos. Como todo. Hay algunos que están buenísimos. La Y ni versión de hablar, bueno. eso. De hoy en día Sí. es entrar a Google Play y encontrar, no sé, el Counter Tipo. Strike. Vos entrás y dice Counter Strike. Bueno, ya salió el Counter Counter Strike para Strikers. Android. Buenísimo. No, Sí. no sé, se Es parece un montón, pero no, no, el no. Y te Striker cambió un Combo. par de letras. Era el Counter Sí. Strikers. Después prestás atención y no era Sí. la letra. Tal cual. Claro, Bueno, sí. pero pará, yo tengo ahí una mini NES, digamos, media clonada, No, media clon, una no. mini NES A mí me china. gusta la que es una computadora. Esa es Bueno, no, genial. esa va con cartucho, pero yo tengo ahí una Esa mini es NES genial. por ahí que es recontra clon. Y adentro, si vos la Claro. enchufás, tiene juegos clásicos, como el Mario, por ejemplo, como un montón de juegos clásicos. Y después tiene juegos increíblemente nuevos, como el Planta vs. Zombies en 8 bits, ponele. No, mirá, Y esa estaba. en mi Y estaba. NES Classic Edition No no está. aparece Claro, no, en ese no está. Pero en la pará, original no aparece está en la medio. mini NES Classic Lo Edition. está medio mejorada, me parece, Lo sí. Está sorprendente es que mejorada está la tuya. bastante bien Sí. hecho. O sea, yo la otra vez lo probé y me quedé como asombrado. Che, está bastante bueno está esto, decía, Bastante. ¿viste? Vos decís, Hacen cosas increíble, buenas. pero sí, hay, todavía. Siguen clonando encima para atrás, o sea, para consolas anteriores, ¿viste? Es increíble. Es una Es locura. Se como. pone mil complicaciones de gusto nomás. Porque Sí, el ya de por sí mundo. es complicado, se la complica más. El mundo de los 8 bits. Un día hay que tocar ese mundo de los 8 bits. Es infinito. No, no El termina de los más. 8 bits es infinito. O hasta el día de hoy siguen saliendo Sí, 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 cada sí. cosa, ¿no? No, y De yo 8 con bits ese que me morí. son. Después un día lo voy a filmar y lo voy a subir a TikTok o algo. Porque vos decís, che, Está yo dije, buena. Planta versus zombie, viste, veo la lista así, venía Mario, contra, venía bien. Y por Los allá digo, contra 8, contra 9, Planta versus zombie, ¿qué? Bueno, y ¿viste? entro a ver qué onda. Me sorprendió lo bien que estaba digamos, para lo que es un juego de 8 bits. Así que después algún día lo voy a A filmar veces y pasaba lo voy a que subir. veías algo de ese, capaz era un recolor, capaz el Mario Bros. 3 con la cara de Sí, la planta con de la Planta vs. cara. Zombies. Claro, bueno, Sí, vos sí. esperabas, yo esperaba eso. Pero no, es un juego para mí hecho de cero, porque es un planta Bien. versus zombies. O sea, viene el zombie caminando, Claro. vos tenés que poner la plantita para que el zombie no llegue. O sea, no es que, bueno, agarrar un zombie, vos tenés que manejar el zombie, un plataformero zombie y esquivar plantas, Claro, con ponele. plantas, claro. Claro, con Cambian a bicho. Mario por su zombie Tal cual. y los No, honguitos no. por Sí. plantas. Se la rebusca. O sea, esto está bastante, bastante bien hecho. Y me pasó lo mismo hace poco con la Play 2 que tengo ahí, también recontra chipeada, tiene más chip que un celular. Y también, me bajé un día una ISO, decía eFootball 2022, ponele, Ah, 23. bueno, pero lo parchean todo. No, Ahí agarran el 6 y lo hacen nuevo. pero no Tiene la solamente, ley no argentina, solamente todo, sí. lo que lo parchean, sino lo bien que se ve y lo bien que se juega. O sea, evoluciona un Buenísimo. montón el juego. Sí. Se juega Sí. mucho mejor que lo que se jugaba antes, por supuesto, y se ve mucho mejor. O sea que Hace unos está lados. bueno ese mundo medio pirata, o sea, pero la verdad que ¿Medio? hace. ¿Medio Bueno, pirata todo o? del todo pirata, pero Es esa, es como el. ¿Qué sería? No es la Deep Web, es La Deep la Game. Deep Play, La la Deep Deep Game, Play. la Deep Game. Pero encontrás juegos muy buenos que Es tienen un mucho mundo muy laburo loco, sí. encima, ¿eh? O sea, vos decís, Hay un che, mundo, el que hay un hizo este mundo. Hay juego. gente que le mete. Pasa que esos proyectos también sirven para lo que les decía, el portfolio. O sea, decir, hice un juego con todas esas complicaciones, Bueno, como que pero a es ver, un hay un montonazo. mundo, pero no, a ver, hay un mundo no pirata, no pirata, sino oficial, Claro. que se dedica a hacer juegos de Game Boy, Sí, juegos yo. mismo del A mí me NES. gustan mucho los retros, ¿viste, Juan Pablo? Tengo, Claro. colecciono máquinas de videojuegos, todo y leo mucho sobre los retros. Y hay muchos estudios españoles, ingleses, y también norteamericanos, que hacen juegos y hasta lo ponen en cartucho. Sí, Es físico. increíble. ¿Viste? Claro, Físico. sí. Y con las limitaciones. Y lo de, a ver, lo divertido, y en lo divertido y también lo laborioso, es que con las limitaciones de la máquina, es seguir, ¿viste? Claro. Superando barreras a las Rizar el rizo, limitaciones como de le esa dicen ellos. máquina de 8, 16 bits. Es tremendo. O de 100, o de 32 bits como la Play 1, 128 como la Play 2. Entonces, es impresionante las cosas que hacen
todavía aprovechando al máximo esos procesadores gráficos. Claro, pasa que tantos años después ya como que le conocen un montón Hay de mejores vueltas. herramientas también, hacen cosas Claro. que en ese Y momento eran problemas que tenían imposibles de antes hacer. ya. Claro. Claro, que eran en ese momento eran imposibles de hacer con lo que había, aún y hoy hacen cosas increíbles. Sí, Y después la ponen la ROM para que vos la descargues y la puedas jugar en el emulador, es espectacular. imagínate que hay un proyecto que también hace muchos años que está en proceso, pero debe ser un laburo de loco, y aparte lo hacen de manera independiente y sin un mango, que es hacer el Resident Evil 1 para Sega Genesis, que es lo que se ve, o sea, que hay un demo disponible inclusive y todo, y lo que se ve es espectacular. No puedes creer lo bien que está pensado, lo bien que está hecho para una consola como lo que fue la Sega Genesis de 16 bits. Hay muchos proyectos súper Muchos interesantes. Es proyectos. un Sí, mundo sí, sí. hermoso. Es el de la clonación de juegos. Pero salen cosas muy copadas realmente. Y que también después son las bases para proyectos copados, ¿no? Porque Sí. recordemos. Después Ahí salen después desarrolladores que los contratan de otras Sí. compañías más grandes. Bueno. Hoy ya las cosas que arman, siempre hablamos de Sony Manía. Sonic Mania es el caso Claro. más notorio. Claro. Sí, 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 Claro, sí. Sonic son bastante benévolos con la gente que hace Sí, no hacks, es así como como Nintendo. claro, no es como. Nintendo Claro. directamente te mete en la No cárcel. sé si desista y. Claro, si vos lo haces con una licencia que sean como copados, onda Sonic, está bueno. Y Sí. también, o sea, no para vender ese proyecto porque ahí ya estarías en un quilombo legal, Claro. sino como para tener un grupo de seguidores de gente que le interese ese tipo de juego y vos capaz después haces un plataformero de otra cosa, estilo Sonic, pero ya Sí. sabes que tenés toda la fanbase del mod que hiciste de Sonic con él. Sí, Así que tal por cual. ese Bueno, lado está bueno. Sega siempre fue un poco más flexible en ese Sí, tipo de le cuestiones, que recordamos a la utilice. gente que por ahí no sabe que el creador de Sonic Mania era un dev que estaba haciendo el juego, digamos, sin Sí. licencia, sin nada, y cuando Sega ve lo que estaba haciendo, le gustó tanto que terminó trabajando para Sega y después que Sega Mismo hoy saca. es parte de Sega, hoy. Exactamente, de hecho, Claro. sigue Y siendo parte revivió de el Sonic Sega. 2D. Y lo mismo Sí. pasó con, por ejemplo, los famosos remakes de Resident Evil. O sea, También. Capcom ve que la gente que hizo Daymare 1998 era quien estaba haciendo de tipo fanart el remake de Resident Evil 2. Y le gustó tanto lo que estaban haciendo que les terminó diciendo, bueno, vengan a laburar con nosotros y hagan su juego aparte, pero no le pueden poner Resident Evil, pero sí pueden hacer Resident Evil con nosotros. Y terminaron laburando No. en Capcom haciendo Resident Evil 2 Remake. Y después sacaron su juego aparte, que es el Daymare 1998, juegazo, porque tiene todo el alma, el espíritu de Resident Evil. Pero bueno, tuvieron que cambiar la historia, cambiar los nombres y todo, pero es un Resident Evil. Si vos lo jugás, es hermoso también. Sí, hay muchos casos, muchos que no conocemos, Sí, pero no, obviamente. hay muchos casos de eso, porque justamente hay cosas increíbles Aparte, que. al ser mentes, digamos que no están encajonadas dentro de una empresa, porque son mucho más creativas, ¿entendés? Entonces tienen. Y cuando estás un poco por fuera, a lo mejor no estás tan limitado por las barreras que te van poniendo la misma empresa, la misma desarrolladora, ¿viste? Claro, Es exacto. como le pasa a muchos desarrolladores de videojuegos cuando tienen un publisher que les empiezan a poner, ¿viste?, limitaciones y dicen, bueno, no, yo no quiero, ¿viste?, tener un publisher o algo porque, o no, Te me cambia la limita visión. la creación, digamos, porque, bueno, no es lo mismo, ¿viste? Tal cual. Hacer las cosas para vos o empezar a hacerlas, ¿o Sí, no? también pasa que muchos van de laburos capaz en triple A que van recontra quemados y hacen algo recontra específico que capaz en el Sí, impacto sí. del global del juego no es tanto y no impactan mucho las decisiones, ponele. Y nada, después pasar de eso a ser indie y poder definir prácticamente todo es como un cambio gigante. Bueno, recordemos que muchos de los grandes, grandes desarrolladores de videojuegos de la época de 8 y 16 bits, y hasta bueno, de 32 y 128, pero de hace muchos años, se han muchos corrido de lo que es la industria, digamos, triple A, esto y lo otro, han creado sus estudios y han Sí. hecho cosas más personales, se han corrido un poco de ese escenario no principal porque quedan un poco quemados también, súper quemados, y también porque creativamente Sí. te limita creativamente el trabajar en una compañía importante o en un o a ver, muchos, a ver, estamos hablando del creador de Gears of War, de los de Doom, de, no sé, de un montón Sí, de de Ron licencias, Gilbert. de Halo, de, bueno,
que se han ido, han creado otros proyectos porque quieran, viste, se cansan también de las licencias porque quedan súper limitados. Y bueno, algunos crearon estudios grandes también, hicieron proyectos grandes, y otros no. Dice, bueno, prefiero hacer o no proyectos más. Sí. Hasta algunos han vuelto a desarrollar el que creó, oh, mira, no me acuerdo el nombre, pues, como siempre, pero el que creó el Sony 3D Blast. Sí. Se está encargando ahora de mejorarlo. Mirá. ¿El qué? Creó ese Sony porque fue hecho el 3D Blast, fue hecho, fue un desarrollo inglés. El 3D Blast. Claro. No fue hecho de Sony Team de Japón. Le están haciendo el remake, un desarrollo inglés y el tipo, el que es el principal, que lo crea, creó ese pseudo 3D, viste, que es isométrico, ese Sony. Sí. ¿Qué hizo? Bueno, ya está grande, ¿viste? Y se está dedicando a mejorarlo, a hacerlo mejor, crear nuevos niveles y mejorarlo, con las limitaciones del juego de, claro, de 16 bits, todo. Qué locura. Espectacular. Es una locura, sí, lo leí en una Retro Gamer hace de una de las. Y ese juego años. Te volaba la cabeza, los gráficos. Me acuerdo, claro, del momento de venir todo 3D. Ahí me encanta, yo lo rebanco el 3D Blast. En su momento fue una locura, cuando salió no podías creer. Bueno, viste, patina mucho el personaje, tiene cosas, viste, que él contaba, viste, de ciertas limitaciones. También el tiempo en que lo tuvo que hacer, viste, que él lo largó y sabía que había cosas, viste, claro, pero la verdad que... Todo, en algún lado hay que poner la tijera siempre. Bueno, pero es interesante cómo ese mismo tipo que se había encargado de hacer ese videojuego, este lot, hoy, 30 años después, no sé cuántos años pasaron, de ser 3D Blast, se está encargando de mejorarlo para poder presentar un producto mejor de lo que, claro, presentó en ese momento. Ahí te das cuenta del compromiso con el proyecto. Sí, como eso, y el amor. Y el amor, porque si, viste, son tipos que ya están salvados, que ya laudó muchos años en esto y en su tiempo, viste, ponerse a hacer eso es increíble. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón. Sí. Bueno, es como en el Doom, que hacen niveles que sacaron hace poco. John Romero nos sacó una expansión con un montón de niveles nuevos, todo, y lo puso de forma gratuita para que la gente lo descargue y lo juegue. Bueno, es genial ese amor, ¿o no? Por ese producto tuyo y querer, ¿o no?, dar contenido nuevo, ¿o no?, mejorarlo. Sí, después de tantos años. Le habrá quedado la espinita de algo que quería poner y no llegaron de tiempo, y eso, como que claro, siempre querés verlo en la mejor versión del juego. Claro, es hermoso, es hermoso. Bueno, Juan Pablo, te hemos robado una hora y algo más de esta noche de miércoles, donde funcionó todo, se cortó, creo que en el momento, un momento se cortó, después voy a chequear bien en los videos a ver cómo quedaron en YouTube, pero igualmente esta charla, para aquellos que la quieran ver después, va a quedar colgada en YouTube, va a quedar colgada en nuestro canal de Spotify también, para que puedan verla y escucharla por allí. ¿Tenés idea, como última pregunta ya, tenés idea del lanzamiento final global para que todo el mundo lo pueda disfrutar? ¿Cuándo va a ser o todavía estás en proceso, en trabajo? Todavía estamos en proceso, pero bueno, como mínimo un mes y pico, mes y medio. Ah, nada, no es nada, pasa rapidísimo. Y sí, ya falta poco, ya no te querés acordar. Perfecto, perfecto. ¿Cómo te sentiste, Juan Pablo? La verdad, muy bien, y nada, nuevamente les agradezco por el espacio y por lo que hacen por la industria nacional de desarrollo de videojuegos. No, gracias a vos, gracias, diría el amigo Leva Irok. Así que le mando un saludo. Le mando un saludo a los amigos de otro canal de jueguito que hoy a la tarde estuvieron streameando. Están ahí, viendo de vuelta. Unos cracks. Y nada, y antes de irnos, un saludo para toda la gente que vino acá a bancar y hacer el aguante. Sí. Familia, amigos. Ahí está, sin ellos, viste que el apoyo de la familia y de los amigos es fundamental en todo proyecto en la vida. Excepto a nosotros, que no nos banca nadie, la familia, no nos ve nadie. Nos escuchan todo hace poco. Hace 4 años que hacemos el antiestrés, el otro día me preguntó mi vieja, che, ¿cuándo me dice, arrancaste ahora con este antiestrés? ¿Es nuevo el programa? Me preguntó, grande vieja, la verdad, sos una genia, ¿eh? Digo, hace gracias, 4 años que lo hago. Gracias. Y ahora que está el logo nuevo, todo, que se está llamando para arriba del canal. No sabía si se llamaba antiestrés, no, si se llamó siempre que mamá antiestrés. Sí. Le digo, no, una genia. Pero eso sí, los videos de David los ve todo, a mí no ve nunca, pero los de David dice clásico, que... Eso es clásico, el clásico, todo el mundo me habla de los videos de David, voy a tener que hacer mi video.
¿Tú no decías este juego? ¿Sabés que es un desarrollo nacional? Sí, todo el mundo, mi hija, viste, che, viste tal juego, hasta Johnny a veces dice qué juego, viste, subió David. Y me dice mi hija, che, viste tal juego, o me reenvía, viste, me lo reenvía. Y digo, mamá, digo, no me lo reenvíes. Claro, Digo, ya lo tengo yo acá, o sea, no ya lo basta. tengo. La Ahora gente, estuvimos mi hija, viendo mando que muy saludos, que claro. no me esté viendo, mando saludos a mi Igual vieja. pegó mucho lo de los juegos argentinos porque Sí, me lo han todo el comentado mundo. mucho lo de los juegos En el argentinos. trabajo, me vuelven loco. Estoy feliz, estoy Tenés feliz. que hacer saludos para el cumpleaños. Ahí un buen curro sería. El otro día me hicieron Claro. mandar uno en Tucumán, que cuando fuimos nos invitaron a Tucumán a hacer videojuegos y estuve ahí en Tucumán Claro. y me paró uno y me dice, ¿vos sos el extranjero? Me le digo, sí. Me dice, ¿puedes mandar un saludo a un amigo y decir, ¿conoces este juego argentino? Y yo que me ando diciendo, ¿qué? Pero bueno, está bien, le dije, no hay Está problema. bien. Así que un Tenés que placer. afrontar las cosas de la fama. Es así. Tal cual. A ver, el amigo Tokión 77 dice crack, Juanpi, y nos empezó a seguir en Twitch, así Gracias, que gracias, Tokión. Tokión, gracias. Cristian Eloy dice esa. Paula Cecilia dice felicitaciones por el juego. Cristian Montef, juegazo. El de Juan Pablo, así que nada, toda la gente que te saluda, Juan Pablo, gracias por sumarte a esta charla antiestrés. De verdad te agradecemos un montonazo, así que no te vayas, que ahora te saludamos en privado, ¿eh? Vale, gracias. Bueno, gente, ha sido un placer enorme, pero antes de irnos le voy a hacer un par de chivitos. Primero, saludar a la gente de Corear Orquesta. Ayer estuvimos con la familia viendo la función. Corear Orquesta es una orquesta clásica de músicos, obviamente, pero hacen todo un show con música de videojuegos y la verdad que la hemos pasado espectacular. En nuestras redes sociales van a encontrar ahí lo que estuvimos compartiendo. Escuchamos, no podía creer que estaba escuchando en una orquesta sinfónica música de Pokémon, de Mario, de Planta vs. Zombies, obviamente de Sonic, de The Legend of Zelda. No, espectacular, fue realmente una experiencia increíble. Había más de 20 músicos en el escenario. Y por supuesto, todo un show para los chicos que hacía que todo sea muy ameno, muy divertido. Cerraron cantando la canción de Peach de Mario, sí, Ah, de sí, la de Bowser. la película, Fue de la película. espectacular, así que nada, la pasamos de 10, así que gracias a la gente de Corear por la invitación, que pudimos disfrutar una salida por estas vacaciones de invierno. Y sí, los chivos, por supuesto que sí, ya le comenté lo de ida, recuerde el día sábado 27 de 11 a 21 en Avenida Corrientes 1543, Centro Cultural de la Cooperación, ahí vamos a entrar, entrada libre y gratuita. También la Women Game Jam, que va a estar el 9, el 10 y el 11 de agosto, somos media partner de Women Game Jam este año. Así que gracias a la gente de Women's In Game Argentina que nos permite ayudar y colaborar en esto que realmente es espectacular. La gente de Acción Dev que lleva adelante la Patrimonio Popular Game Jam hasta el 11 de agosto, el 23, hasta el 11 de agosto, sí, la Patrimonio Popular Game Jam que hacen las mejores jam que existen, la gente de Acción Dev. Así que un saludo para todos los muchachos. Y el torneo solidario, por supuesto, no se Ah, ya olviden. bien. 11 de agosto, falta muy poquito. Torneo solidario de las infancias. Torneo de Tetris a beneficio del merendero de El Amparo de los Niños de Temperley. Va a ser en nuestro canal de Twitch, en este mismo que están viendo ustedes, Extra Gamers ARG. Y lo organiza la gente de Revista Mecha, que está metiendo un laburo impresionante, como siempre, como cada evento solidario que hacen. Y es un placer que nos hayan elegido para acompañarlos en esta cruzada solidaria. Así que nada, estamos más que felices con todo lo que estamos viviendo durante este año con Extra Gamer. Así que gracias a toda la gente que hace el aguante. Y recuerden que se viene, para que quiero contar esto antes de que nos vayamos. Recuerden que estamos cerquitas de llegar a los 10.000 seguidores en Instagram. Bien, 10.000 seguidores en Instagram es una Impresionante, ¿eh? bestialidad. Impresionante, ¿eh? Y Vamos. vos no le tenías tanta fe a Instagram no, al para nada, principio, y nunca mirá le lo tuve que fe es a Internet, hoy. es verdad lo que Pero dice sabés que Papo. nos ve mucha Cuando se gente por despierta el Instagram. algoritmo, se despierta. Sí, no. Impresionante, este año, o sea, habíamos quedado clavados en los 4.000, me acuerdo, y quedamos una banda de tiempo, pero mucho tiempo clavado ahí, y este año como que fue, ¡pum!, los videos nos ayudó un montón, Sí, los videos. y nada, se empezó la gente a sumar, a sumar, a sumar, estamos a esto de los 10.000, y cuando lleguemos a los 10.000, se viene un super mega sorteo, mira, tengo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 17 juegos distintos para sortear. Y de esos juegos, de muchos de ellos, tengo más de una key. Más de
más, 3, 4 te diría de algunos juegos, ¿eh? O sea que impresionante la cantidad de juegos que tenemos. Muchísimos. Vamos a hacer un sorteo de 30 o 40 juegos, ¿eh? En eso va a estar incluido pintar banderas del mundo, porque vamos a tener para regalar las versiones sin anuncio, las versiones con créditos de regalo, muchas versiones Qué bueno. de pintar banderas del mundo que estuvo aportando Juan Pablo también. Así que nada, tenemos de todo para regalar en el sorteo. Yo creo que va a ser un mega sorteo. Creo que nunca se vio un mega sorteo de juegos argentinos así, ¿eh? Los vamos a sortear acá ahora por el programa, el Sí, antiestrés. lo vamos a sortear en vivo. Yo creo que tengo que hacer un gran evento ahí. Un gran Exacto, evento. exacto. Vamos a hacer un gran evento, Tiene que tirar la sorteo. casa por la ventana, ¿eh? Sí, Ya no, no, totalmente. Hay que hacer algo Sí. realmente muy, muy bueno porque son más de, te digo, al paso que vamos. Y hay muchos que me dijeron, esta semana te mando más. Así que yo creo que Bien. vamos a llegar a los 50 juegos, pero tranquilamente. ¿Te imaginas 50 juegos, amigo? O sea, Es es un una montón. Si barbaridad. los guardo y los vendo, me lleno de plata. Pero no, Un montón. los vamos a sortear. O por lo menos los juego yo, me los quedo yo, ¿viste? Sí, tal cual. Así Después de los que ganadores del sorteo, todos familiares de ahí, ¿viste? Si pará, los lo pillan. ganó. Una vez ganó el marido de mi hermana, ¿te acordás? Sí, obviamente, obviamente. No, no, pero no fue arreglado, ¿eh? No, no, ganó en Participó, buena ley, boludo. ganó en buena Y ley. ganó Esteban, le lo, mandamos si un saludo lo, grande a Esteban. Esteban, sí, Esteban. Fede también creo que ganó Fede me alguno, parece que me también ganó parece. alguno. Así que nada, amigos Sí, 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 de sí. mi hija y de mi hijo también han También. ganado. Así que nada, pero se viene un mega sorteo. Aparte tenemos juegos, Pomberito, que salió hace muy poquito. Tenemos Ah, juegos estás para spoileando alguno, regalar. estás Sí, spoileando alguno. estamos spoileando. Para que la gente se entusiasme. Sí, un poco de previa. Sí, Madison, mirá, tengo Madison PC y Madison VR. Si alguno tiene ese lo VR, quiero para mí. para aprovechar en su casa, tenemos mucho, tenemos, no sé, muchos, pero muchos, muchos juegos. Así que prepárese porque se viene un mega sorteo por los 10.000 seguidores. Nada, así que nada. Y encima, capaz, ¿quién te dice? Tal vez coincide con nuestro aniversario, porque en agosto es el aniversario de Strider, cumplimos Ya 4 estamos. años y agosto está a la vuelta de la esquina. Así que capaz que coincide Ya todo. estamos. Así que Sí, nada. ¿verdad? Gente, ha sido un placer enorme, la hemos pasado de 10, espero que ustedes la hayan pasado tan bien como nosotros. Papo, ¿cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste? No, espectacular, la verdad que súper bien y nos vemos el sábado ahí. Se pueden sacar fotos con nosotros si quieren. Sí, el sábado vamos a estar dando vuelta en ida, así que búsquennos, y Así si nos que. ven, saluden, por favor, si le debemos plata, háganse los boludos como que no fuera que no Sí, vieron, sí, sí, así sí, que sí, por sí, favor, está. porque las vacaciones me Saludos. están arruinando, así que nada, pero bueno, si nos ven, saluden, acérquense, vamos a estar ahí dando Sí. vuelta, 3:30 la charla que voy a estar dando junto a colegas, así que nada, va a ser un placer verlos a todos en idas, y en el mes de octubre será la EVA de este año, donde también estaremos allí para Ahí. disfrutar, y seguramente lo veremos al amigo Juan Pablo también Sí, en la ojalá, EVA. ojalá. Ojalá que sí. Sí, ahí, ojalá nos crucemos. Así va a ser. Acá hay tanta gente en la EVA que se complica, Es pero. difícil encontrarse después en la EVA porque es mucha la gente, es mucha, es verdad, pero bueno, eso es lo lindo también, ¿no? El otro día hablaba con un desarrollador y le decía, tenés que ir a la EVA. No, no sé, digo, men, el año pasado fueron 25.000 personas, no te podés perder Sí, eso. no puedes perderte O sea, esa. es una locura. No, no podés No, no, perderte bueno. que, está bien, las 25.000 no van a pasar por tu juego, pero 5.000 te No aseguro que sabés, pero pasan. no, no, sí, pero paz. ¿Me Es un entendés? Sí, sí, festejo de sí. la industria Y nacional, la verdad que aparte está eso, increíble. aparte el ambiente que hay de festejo, de Encima, claro, alegría. te relacionás con otra gente de la industria, te puedes cruzar con un publisher, ¿viste? Está bueno, ¿viste? Está bueno. Está Es una fiesta bueno, está extraordinaria. bueno. Se hacen se generan cosas muy lindas Sí. en el evento y fuera del evento también, Sí, ¿eh? Pues se también. hacen fiestas fuera del evento. Está muy, muy, muy bueno. Sí, como hablamos de lo de comunidades, esto también es parte de formación de Sí, comunidades es y que contactos, todo suma. es un punto crucial. O sea, formar parte de la comunidad es lo que te va a ayudar a abrirte camino, sin duda alguna. Gente, nos encontramos la próxima semana. Tendremos invitados la próxima semana. No se lo dije antes, me estaba olvidando. El miércoles que viene vamos a estar charlando con el amigo Cristian de Backcourt Game, que ha escrito dos Mira. notas hermosas para Extra Gamer, que las pueden Sí, leer. sí. Hermosas, espectaculares, realmente. Destiny, una década del juego, que donde comparte toda su experiencia de 10 años jugando Destiny con amigos. Y una nota donde habla justamente de forjar amistades a través de los videojuegos. Así que nada, espectacular lo que ha hecho Cristian. Y el miércoles va a estar con nosotros en representación de Backcourt Games. Y también va a estar Lucas de Conur Life, el creador de Conur Life, que está trabajando junto a Backcourt Games para. Esperado, Sí, esperado, el Conurla. esperadísimo, Alguna esperadísimo. duda. Así que nada, Lucas que está trabajando para lanzar la nueva versión del Conur Life que ya conocimos y el nuevo Conur Life, Salmalevo, El nuevo, ese estoy el hablando, Sanubo, ese. que nada, que vienen laburando muchísimo, así que se vienen cosas súper interesantes. ¿El 3D, no?
En 3D. Es como el Exactamente. paso de GTA 2 al Pará. GTA 3. Y mirá, y te digo algo, una primicia así, pero para que se queden. No les puedo decir en qué parte, pero voy a formar parte de Conur Life. Así nomás se los digo. Así Bomba. de Mirá, una. Así mirá. que, nada. Hay cameo. La dejo O picando no, ahí, no se ¿eh? sabe. No se sabe, no se sabe todavía. Pero bueno, la dejo picando. El miércoles que viene, Cristian. El miércoles que viene, Lucas. Los dos van a estar charlando aquí con todas las novedades que se vienen también de Mar del Plata. Así que seguimos con la costa a pleno, ¿eh? A pleno. Así Hay que, que nada. bancar. Los esperamos el próximo miércoles. Así viene. Bueno, gente, nos reencontramos entonces la próxima semana. Gracias por el aguante de siempre. Ha sido un placer enorme. ExtraGamersRG en todas las redes sociales. www.extragamer.com.ar en nuestra web. Papo querido, un placer. Juan Pablo, gracias por el aguante de siempre. Chao, Chau, gracias por el espacio y chau. por venir a la charla. Disfruten de los videojuegos. Chau, chau. Chao.